Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les traigo la segunda parte de este tutorial. Me quedaron pendientes los ojos y los demás detalles que llevan estas pantuflas. Entonces, pues para hacer todo eso vamos a necesitar hilo blanco muy poquito, hilo gris muy poquito también, hilo negro poquito. Hilo rojo, una aguja lanera y un hilo de un calibre un poquito más delgado que con el que tejimos las pantuflas o del mismo pero que entre en nuestra aguja, ¿sí? Entonces, para iniciar los ojos, vamos a tomar nuestro hilo negro. Recuerden que estas pantuflas están hechas con hilo Emmanuel. Entonces, todo tiene que ser con hilo Emmanuel. Vamos a tomar una hebra. Dejamos larguito aquí para hacer un aro mágico. Tomamos hebra, hacemos una cadena y vamos a hacer aquí 12 medias varetas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Ahí tenemos ya los 12 medias varetas. Ahora vamos a estirar nuestro aro mágico. Bien estiradito, que nos quede bien cerradito. Ahora vamos a tomar el hilo blanco. La aguja, me olvidé decirles que yo estoy usando una del número 6. Tomamos el hilo blanco y vamos a, antes de cerrar la vuelta, introducimos la aguja aquí en el primer punto. Ahora tomamos el hilo blanco y vamos a hacer el cambio de color. Vamos a estirar muy bien los dos hilos, el blanco y el negro. Ahí está. Ahora vamos a cortar el negro. Y vamos a hacer aquí un punto. Ahora vamos a ir escondiendo estas hebras que tenemos aquí. Y vamos a hacer en cada punto, vamos a hacer un punto doble. En cada punto que tenemos por ahí. En total nos tienen que salir 24 medias varetas. Este video va a estar muy cortito porque pues nada más vamos a hacer los detalles de nuestro personaje. Amigas, yo las invito que si aún no están suscritas en mi canal, se suscriban. Que vayan a mi página de Facebook, Creaciones Maya Real, y me dejen su like. Que me sigan también en mi página, en mi grupo de Facebook, en mi TikTok, que en el TikTok estoy como arroba mauralcantalmendoza. También arroba creaciones maya, pero esa cuenta como que ahorita la tengo suspendida. No la puedo recuperar. Pero bueno, yo las invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Las invito a comentar, a compartir, a dejarme un buen comentario. Miren, pues así vamos ya llegando al final de esta vuelta.
del ojo. Está muy fácil hacer el ojo. De hecho, yo no pensaba hacerles el tutorial, pero dije, bueno, se los voy a hacer para quienes no saben todavía cómo hacer los ojos y los detalles que le faltan a nuestro personaje. Se los voy a hacer, no me cuesta nada. ¿Sí? Entonces aquí ya llegamos. Vamos a cerrar aquí. ¿Sí? Por esta parte de aquí. Ahora vamos a tomar el hilo gris para hacerle como el lentecito. Hacemos el cambio de color. Ahí está. Vamos a estirar muy bien los dos colores, el gris y el blanco. Vamos a cortar el blanco. Ahí tenemos ya cortados los hilos. Ahora los vamos a empatar los dos, los vamos a emparejar, el hilo gris y el hilo blanco. Aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer medios puntos todo alrededor del ojo. Ahí, medios puntos, amigas. Medios puntos todo alrededor. Pues ya llegamos al final de nuestra última vuelta de el ojo. Vamos a cerrar en el primer punto. Cerramos, hacemos un punto al aire y cortamos. Ahí tenemos. Ahora vamos a esconder todos los puntos que tengamos por aquí a la vista. A rematarlos muy bien. Y luego ya cuando los rematamos los vamos a cortar. Y así como hicimos este ojo, vamos a hacer otros dos más. Bien, pues yo ya tengo aquí mis tres ojos. Ahora vamos a unirlos a nuestra pantufla. Aquí en esta parte de aquí, yo lo voy a poner uno en el centro. Un ojito ahí. Ya tengo mi aguja enhebrada. Entonces voy a unirlo. Igual si ustedes quieren ponerle ¿cómo se llama? Silicón, también pueden ponerle silicón. ¿Sí? Vamos a coserlo teniendo cuidado de no ir a coser la parte de abajo. Yo sé que es más fácil ponerle silicón, así es de que ustedes saben lo que hacen con su creación. Bien, yo creo que ahí ya. Ahí le dejo yo ya. Vamos a rematar muy bien. Y cortamos. Ahora vamos a hacerle la boca a nuestro muñequito, a nuestro personaje. No tengo derecho sobre la música que se escucha ahí afuera.
Vamos a hacerle la boquita más o menos. A ver. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. A ver. Sí, yo creo que con 11. Ahí está. Ahora hacemos un punto al aire y cortamos. Cortamos. Yo siempre corto con mi corta uñas porque siempre lo traigo ahí a la vista. Sí, ahí está. Vamos a cortarle más juntitos el hilo. Ahora vamos a pegarlo aquí con nuestra aguja y nuestro hilo, más o menos haciéndole una forma de boquita. Lo vamos a unir con el hilo o con resistol o con lo que ustedes quieran. Amiga, ¿qué te está pareciendo este video? Espero que les guste y que se hagan unas lindas pantuflas con este tutorial. Y si es así, ya saben que me lo pueden mandar a mi grupo de Facebook Creaciones Maya o a mi página, igual Creaciones Maya Real. ¿Sí? Bien, ahí va ya. Ahí va ya la boquita de nuestro personaje. ¿Sí? Ahí quedó. Ahora vamos a sacar la aguja por acá y vamos a rematar muy bien. Ahora tomamos nuestro hilo rojo y vamos a hacer una pequeña lengüetita. Con varetas. Una, dos, tres, cuatro vueltas. Hacemos dos cadenas. Y vamos a hacer aquí cuatro varetas. Tres, ahí tenemos ya cuatro. Ahí tenemos ya la lengüetita. ¿Sí? Ahora hacemos un punto al aire y vamos a cortar. ¿Sí? Ahí está. Como no preparé el hilo para pegar la lengüetita, la vamos a... Como que me salió muy grande, ¿verdad? Vamos, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a meter la aguja y la vamos a sacar por aquí, por donde tenemos el hilo negro. Por ahí. Y vamos a meter esta hebra que tenemos ahí. Ya luego ustedes la pegan con silicón o la pegan con un hilo de ese color. Sí, ahí está, ya con su lengüetita. Ahora tomamos nuestro hilo y aguja
y vamos a coserle aquí. Dale unas puntaditas para que vaya lo más pegadito a la boca que se pueda. Recuerden, amigas, que nuestros tejidos todos se lavan a mano para luego que no se nos anden desbaratando ahí tanto que batallamos para hacerlos y luego para que se nos van a despegar. Bien, ahí está el personaje ya con su lengüita de fuera, sacándole la lengua así, muy coqueta. Ahí tenemos ya pues uno. Ya tenemos terminado uno. Recuerden rematar muy bien todos sus trabajos. Ahí está. Con su lengua de fuera, ahí, sacándole la lengua. Ahora vamos a continuar con el otro. A este le vamos a pegar los dos ojos. Lo más juntos que se puedan. Le pegamos los dos ojos. Le hacemos la boquita y ya. Ya como quien dice, terminamos. ¿Sí? Entonces, manos a la obra. Recuerden, va en lo negro. Lo negro con lo negro. ¿Sí? Entonces vamos a unir los ojitos. Pongan cuidado que no vayan a agarrar la parte de abajo. Hoy ha sido un día muy complicado para mí, amigas. Espero y les guste este tutorial. Y espero y les guste y no me pongan malos comentarios, por favor. Bien, vamos a ahora a poner los otros ojitos, el otro ojito. ¿Sí? Bien, de aquí mismo nos pasamos al otro. Pues ahí están. Ahí están ya los ojos, ya están sus ojitos pegados. Ahora vamos a hacerle su boquita. Esta va a ser una sonrisa. Estiramos muy, muy bien. Muy, muy bien. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, vamos a ver si ya sale. Vamos a hacerle otros dos. 16, 17. Sí. 17 puntos. Ahora hacemos uno al aire y cortamos. Yo no me complico la vida, amigas. Yo siempre traigo mi cortaúñas aquí en mi llavero porque siempre traigo perdido todo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Estos ahorita en vez de cortarlos, mejor los metemos por abajo de la pantufla. Ahí está ya la boquita. Pues vamos a coser. A coserle la boquita. Traten de darle ese, ¿cómo les quiero decir? Que parezca boquita, ¿sí? Así, una boquita bien sonriente.
No le hice nudo al hilo. Oye, amigos. Ahí está. Yo no lo meto por abajo, yo lo meto por aquí y luego ahorita escondo bien el nudo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a esconder. Entonces hay que darle esa forma de boquita. Esa sonrisa. ¿No creen que a mí me gusta mucho trabajar con el... ¿cómo se llama? Con el silicón. Pero... porque siempre se me queda todo pegajoso el trabajo, pero miren. Ahí va la sonrisita. Pues ahí está ya la sonrisa. Lo hice lo mejor que pude, ¿eh? Créanmelo. Vamos a rematar por acá. Quería hacerles bien cortito este video y siempre digo lo mismo y me salen largos, ¿verdad? Ahora estos pelitos que tenemos aquí, estas hebras, las vamos a meter por acá, por abajo. Y las rematamos ahí abajo. Bueno, pues ahí está la sonrisa de nuestro personaje. Bueno, traté de hacerlo lo mejor que pude, ¿verdad? Pero ustedes, las que tejen, saben que para coser perfectamente algo en el hilo no está fácil. Miren, ahí está uno sacando la lengua y el otro sonriendo. ¿Sí? Ahora vamos a ponerle un adornito aquí, unos como que pelitos. Miren, vamos a ponerle algo así. Así que vamos a cortar las hebritas del tamaño que ustedes quieran. Los míos son como de 10 centímetros. Ya si no me gusta, pues los hago más chiquitos o los corto. Miren, lo vamos a agarrar así. Volteamos nuestra pantufla y por acá, por la parte de atrás, se lo vamos a pegar. Así. No tengo derecho sobre la música que aquí se escucha. Miren, ahí va. Ahí tenemos ya otro pelito. Tomamos otra vez otro. Lo doblamos bien. Y aquí mismo. Yo le voy a poner, ¿qué? Cuatro en cada parte. No necesita tantos. ¿Sí? Por eso me gusta grabarles de madrugada, porque de madrugada no se escucha tanto ruido. Miren, ahí está ya. Los pelitos, los cabellitos de nuestro personaje. Se me hacen como que muy largos. Ya me trajeron mis tijeras. Los voy a cortar un poquito. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece? Igual si ustedes quieren les pueden poner más. Y así como este, vamos a ponerle al otro. Bien, pues ya terminé de ponerle al otro sus pelitos. ¿Qué les parece? Ahí están ya las dos pantuflitas. ¿Sí? Pues espero que este tutorial haya sido de su completo agrado, tanto como del mío. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y como siempre los sigo invitando a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho,
a que comenten, a que comparten, a que inviten a sus amigos, a sus amigas, a ver este bello arte que es tejer. Dejen ver si les puedo modelar uno en mi pie o los dos, ¿verdad? Dejen ver si puedo, ¿eh? Okay. Vamos a ver para que vean qué bonito se mira. Pues miren qué chuladas, ¿eh? Chuladas de pantuflas. Uno sacando la lengua y el otro sonriéndose. Pues espero que les haya gustado. Yo los espero en otro nuevo video tutorial. Tejer, bendita pasión, la nuestra.